Fascinada con la ciudad, me encantó. Hace mucho que quería conocerla y no se me había dado. Y bueno, ahora tuve la excusa perfecta para poder venir a conocerlo. Qué lindo. Bueno, sé que pasaste un fin de semana full con dos re lindos espectáculos a público en cantidad. La verdad que me alegra un montón. Bueno, Mar del Plata es una ciudad muy linda de... No sé, ¿cómo te atendieron? Muy linda, ¿no? Súper. Acá, por ejemplo, puedo decirlo del hotel. Sí, sí, de sí. Las Heras me atendió súper bien, súper bien. Y todo el resto de la ciudad, los eventos que estuvimos, hermoso, no, divino. Y además que tenemos mucho en común. Imagínense, yo soy de Viña del Mar en Chile, que también es una ciudad principal turística allá en Chile. Y bueno, veo que es muy similar. Tenemos muchas cosas en común ahí en ese sentido con la gente acá. Qué bien. Bueno, ¿y cuántos años hace que estás trabajando con la música? Con la música van a ser 9 años. 9 años con la música en sí, de forma profesional, digamos. Claro. Antes lo hacía como para mí, ¿no? Pero bueno, así ya lanzándome a los escenarios y todo, y estudiando y todo, y sigo puliéndome, por supuesto. Hace 9 años van a ser. Y de que estoy acá, en lo que es Argentina, van a ser 20 años. ¡Wow! Así que bueno. ¿Y qué pasa si venís? Voy y vengo todo el tiempo, porque claro. Bueno, tengo toda mi familia allá y eso es lo que me hace ir y venir todo el tiempo. Y claro. Bueno, pero ¿por qué apuestan a Argentina? Mira, nosotros vinimos buscando un futuro mejor, de poder proyectarme mejor. Y yo creo que si hubiera seguido allá en mi país, que lo amo, lo adoro, pero no hubiera tenido las mismas posibilidades, o quizás yo no me hubiera abierto a esto de la música, presentarme, desarrollar esta personalidad que tengo hoy en día, porque en Chile somos más sumisos y depende también de tu crianza y todo, ¿no? Claro. Es como que nos se van dando a veces algunas cosas y además, bueno, quizás acá también pasa de que si vos te proyectás en una carrera artística, siempre va a sumar en tu país que triunfes fuera y después vuelvas. Ya, viste, con toda tu carrera y ahí como que, sí, wow, nuestra artista. Yo creo que eso pasa mucho en casi todos los países, ¿no? De que vos, por ahí en tu país, como que, sí, va, te veo todo, te puedes desarrollar, lo haces excelente, pero por ahí volver de otro país a tu país, triunfé, con ese título, es como diferente. Pero igualmente he ido a mi país, fui a dar eventos allá, a hacer show, y también lo pasamos muy bien, le gustó mucho a la gente también allá. Nada más vale, la música me encantó. Yo la vengo escuchando desde que nos conocemos. Le mando un saludo a Betty Diarte, que es quien nos presentó. Y la verdad que sí. Es hermosa, Betty, la adora Betty Diarte, era una genia. Para lo que está viendo ahora, bueno, vos la conocés, pero por ahí para el que se conecta y ve esto, ella es una súper diseñadora de vestuario. Genial de la movida tropical, ha vestido a muchas personalidades importantes de lo que es toda la movida tropical, así que nada, yo fascinada, la admiro con el alma, es genial. Sí, no, la verdad que sí, te mandamos un beso, Betty. Un besito. Y bueno, así que a mí me alegra haberte conocido, conocer la música que estás haciendo, que la verdad es linda, movida, me encanta porque es como que la gente necesita alegría y eso es lo que veo y lo que escuché de tu música y la verdad que me alegra un montón. Bueno, estábamos hablando de lo que era Argentina-Chile y acá, ¿cómo te trataron desde que viniste? Súper bien, con todas las regalías, los mimos, sobre todo aquí en este lugar.
Muy bien, muy lindo. La gente ya se interesó, ya empezó a ver mis cosas. También me dijeron alguna, no sé, me dijeron puro salado, no me puedo Ay, quejar, qué puro bueno. salado. Y bueno, después en los eventos donde fuimos también fue súper lindo recibimiento, cómo la gente se puso a participar, se conectó conmigo, ¿viste? Yo por lo menos tiendo a eso, de siempre conectar directamente con la gente porque es para ellos lo que hago y bueno, me encanta. Yo Claro. solamente disfruto, nada No, más. esto está buenísimo. ¿Y te estás manejando con representantes? ¿Te representas vos? ¿Cómo Tengo mi manejas? representante, mi manager, Luis, que es, bueno, él es mi pareja y con él estamos para todos lados siempre. Así que bueno, nada, súper contenta, siempre me siento súper apoyada y de otra forma no sé si lo podría hacer. Y sí, por eso te preguntaba, porque Sí. siempre se necesita el apoyo de El alguien también apoyo. que hable y que uno se sienta bien, que tengan, estás bien, que querés, o Sí, sea, que te él está entiendan, así siempre que me atento a parece cada bárbaro. detalle. Y además que es súper importante tener a una persona en las noches, sobre todo que está más que nada de noche, de poder vos Sí. abrirte, desarrollarte y hacer las cosas como vos querés, porque sabés que está tu persona ahí que te apoya en todo y te Exacto. banca, ¿viste? Es No, más distinto. vale. ¿Y haces varios shows así por noches? Viste que yo sé que a Sí, veces también, bueno, hacen. ahora acá me tocó hacer uno por noche. Pero sí, suelo hacer varios shows por noche, hasta 4 o 5 por noche, de repente, depende, ¿viste? Va variando. Sí. Pero Vos sí, se sabés suele que yo a hacer muchos. veces admiro eso de ustedes, ¿no? Que de repente terminan acá y van allá y van allá. O Por sea, eso. es estresante, ¿no? A pesar de que te gusta, Sí, pero debe bueno, estoy ser. con tanta las pilas, la euforia, todo así, tengo tanta energía y no llevo muchos años, digamos, entonces yo creo que me pasa eso de que estoy hace muy reciente, 9 años no es mucho, para otro artista que llevan toda la vida, entonces estoy Claro. full. Y yo Claro, sí pero vos sos voy, joven, voy, o sea, te falta tengo quizás la eso. energía esa, quiero hacerlo, entonces yo creo que pasa por ahí y también uno saber cuidarse. Claro. ¿No? La voz y todo eso, entonces eso también los años me ayudó a aprender a saber Claro. llevarlo, ¿no? Sí, no, más vale. Para poder rendir también con todo eso. Y sí, y ahora ya tenés otro show para ir, ya están pactados, Sí, ¿tenés sí, sí. algo? En Buenos Aires, en zona oeste, tenemos por ejemplo un evento muy especial ahora, bueno, falta un poquito, el 2 de junio. Y quiero nombrar también a un amigo, mi querido amigo Carlitos, el Romántico, es otro Ajá, artista que lo sí. tienen que buscar seguir, que ahora nomás el 17 de mayo sale su álbum A Tiempo, que lo grabó hace muy poquito, y con él vamos a estar haciendo un evento muy especial en el Masa Bar Show, en la zona de González Catana y en zona oeste de Buenos Aires. Vamos a estar dando un evento súper lindo junto a Carlitos, el Romántico, Pablo Bolognino, que hace folclore. Y esa es como una fecha de las más importantes porque, bueno, a él lo quiero, es como mi papá, aquí Ajá, en sí. Argentina, y hemos creado esta linda relación, así que ese es como el evento que yo quiero destacar. Es tu padrino, digamos, padrino Claro, digamos algo artístico. así, Sí, 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 somos sí. como una familia, ¿viste? No llevo mucho tiempo en esta relación con él, pero se ha creado muy lindo, Qué bueno, muy qué lindo, bueno. Eso sí. Tengo muy buenas está. personas en mi vida, por suerte, que me acompañan. Qué lindo. La verdad que me alegra mucho todo lo que te viene pasando y te va a pasar, porque Gracias. sos joven, como te dije. Así Muchas que, gracias. y bueno, no sé si querés mandar algún saludo, agradecimiento. Sí, por supuesto. Quiero mandar un saludo a mi amigo Andrés Ferrari, que él también siempre está ahí atento, me ayudó un montón con todas estas entrevistas, estas notas que él también da, así como vos. Mandar un saludo a Dando la Nota, que sin ellos no hubiera sido posible, ellos fueron los gestores de todo esto para poder venir acá a Mar del Plata, que ahora los dejo comprometidos para que vayan a Buenos Aires. O sea, eso está ahí todavía, tengo que ver si lo van a cumplir. Después a Betty Diarte, que te adoro, te amo Betty, ya lo sabes. A mi familia en Chile, que hace muy poquito tuvimos la pérdida de mi madre, hace un mes y medio, por eso que yo andaba ahí en Chile hace poco, también estuve un mes ahí. A cada uno de mis hermanos les mando un enorme beso, abrazo, a mi familia. Bueno, a Chelo, mi productora ahí en Suecia, que estoy trabajando. Tengo la suerte, no sabes, de sentir re feliz, En re Suecia. orgullosa en Suecia. Mira. Conocí a esta persona por medio de las redes y hoy en día estoy trabajando, tengo un equipo, un excelente equipo de trabajo, producción musical.
Mandar un saludo entonces a Seprat Estudios, ahí en Suecia, a Marcelo, a Memo, a Andrés, que son el equipo que tengo de trabajo. Qué lindo, que está atrás de todo lindo. Esto nuevo que se viene ahora. Buenísimo, bueno, nuestro medio es internacional, así que un saludo para Suecia y me alegro mucho que tengas esas clases de contacto que ya te llevan a nivel sí. internacional. A pesar de que ahora con internet es mucho más fácil. Todo mucho más fácil. ¿Ya la distancia? Sí, ya no existe. Es una excusa nada más, porque sí, no. Sí. ¿Y pensás volver a Mar del Plata? Sí, por supuesto, mira, te cuento, me dejaron invitada para este próximo año, para febrero, 24 de febrero, para la fiesta de las canteras. Ahí con la gente de Chapadmalal, así que estoy re feliz. Vamos a volver yo, junto con otros amigos más también, como Luciana Sabazzini, que ya quedamos invitados, así que bueno, estoy re feliz. No sabes el recibimiento lindo que tuvimos ahí. Qué bueno. Y ahora te estás enfocando más a la cumbia santafesina, ¿no? Sí, estamos puramente, esencialmente dedicados a la cumbia santafesina, con todo el sentimiento, por supuesto, de la mano de mi productora Seprot, que ahora pronto, muy pronto, se vienen un par de temas, dos temas muy lindos que estamos trabajando, estamos en el proceso, pero yo creo que ahora, en un mes, como mucho, ya va a estar al aire en todas las plataformas, así que tienen que buscarlo, no se lo pierdan. ¿Y está muy lindo. ¿En qué redes te encuentran? Por ejemplo, me pueden encontrar en Instagram como denise.oficial, en Facebook como Denise Cantante, y en todas las plataformas digitales, Denise, con la tilde en la E, así me encuentran. Y tienen que estar metiendo porque se viene muy lindo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, muy lindo todo. Muchas gracias. Bueno, un beso. Chau, chau. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones.